Music licensing reimagined. Sean ustedes bienvenidos a su programa Aprendamos con los Niños. El día de hoy, ¡tarán!, me encontré esta pequeña historia que parece muy divertida y se llama Un Hombre, Un Niño y Un Burro. ¡Uy! ¡Qué nombre tan largo! Un Hombre, Un Niño y Un Burro. ¡Wow! Vamos a ver de qué se trata, ¿les parece? Reimagined. Abrirlo, a ver, a la una, a las dos y a las tres. ¡Ay! Creo que hoy tiene frío, pero si está haciendo un poco de calorcito, ¿saben qué? Necesito que me ayuden con sus polvitos mágicos, que hace mucho no sacamos. A ver, saquen sus polvitos mágicos del bolsillo, saquen sus polvitos mágicos del bolsillo, los van a poner en su mano y cuando yo cuente tres, los van a soplar súper fuerte, ¿les parece? ¿Listo? A la una, a las dos y a las tres. ¡Momento, ustedes! Lanzaron demasiados polvitos mágicos, pero creo que es suficiente para abrir nuestro cuento. A la una, a las dos y a las tres. ¡Muy bien! Un hombre, un niño y un burro. Érase una vez un padre llamado Carlos y su pequeño hijo Pedro. Ellos vivían en México en una hermosa granja. ¡Uy! Era muy bonita y a Pedro le encantaba jugar con su amigo y con su hermanita. Ellos vivían muy felices en este lugar. Vamos a ver qué pasó. Music licensing reimagined. Bajo el caluroso sol, Carlos y Pedro siempre trabajaban arduamente la tierra. Les encantaba sembrar frutas y verduras para cosechar luego y poder vender. ¡Uy! Eran muy trabajadores, pero ellos tenían un sueño. ¡Sí! ¡Uy! ¿Cuál será ese sueño? Music licensing reimagined. Vamos a ver. ¡Ay! Ya les voy a decir.
ellos tenían el sueño de ahorrar y ahorrar mucho para poder comprarse un burrito. Sí, querían un burrito que les ayudara a cargar todas esas frutas y verduras para llevarlas al pueblo y poderlas vender. Porque, uy, eran demasiadas y les pesaban mucho en los brazos. Y Pedro aún era muy pequeño para cargar cosas muy pesadas. Después de tanto trabajar, ¡qué emoción! Por fin ahorraron lo suficiente para comprar su burrito. Pero se emocionaron tanto que lo primero que tuvieron que hacer fue una carreta. ¡Ay! Sí, una hermosa carreta. Le pusieron ruedas, buscaron la mejor madera que encontraron dentro de su granja y construyeron una hermosa carreta. Pedro y Carlos estaban muy emocionados. Artlist.io. Pero Pedro estaba todavía más emocionado. Él quería pintar su carreta de rojo, pero decidió preguntarle a su amigo, a su mamá y a su hermanita. Resulta que cada uno quería pintarla de un color diferente. Mamá quería pintarla de amarillo. Su amigo dijo, no, mejor de azul, se vería muy chévere de azul. Y su hermanita, no, yo quiero de rosado, se va a ver linda nuestra carreta rosada. Y todos decían un color diferente. ¡Ay, pobrecito Pedro! ¿Y ahora qué color va a escoger para la carreta si cada uno quiere un color diferente? Su carreta, si le pone todos esos colores, va a quedar como un arco iris. Ah, ¿y ahora? Pues Pedro se acercó a su papá. Se fue, papá. Ay, ¿ahora qué hago? Les pregunté a todos para que fueran muy felices de qué color querían que pintara la carreta. Pero cada uno tiene un color diferente. Y pues, ay, no sé ahora de qué color pintar. Pues su papá, muy sabio, le dijo: Artlist.io. Music licensing reimagined. Mira, si intentas agradar a todos, terminarás no agradando a nadie. Ay, Pedro se quedó. Ay, tienes razón, papá, pero ¿y ahora? No sé. ¿Rosado? ¿Amarillo? ¿Azul? ¿Rojo? Ah, no sé de qué color pintar la carreta. Pero bueno, Pedro decidió preocuparse más por... ¡uy! El gran día. Al día siguiente iban a ir a comprar su burro. Y ya la carreta estaba lista. Bueno, solo faltaba decidir el color, pero creo que eso se va a demorar un poquito más. Music licensing reimagined. Llegó el gran día y Pedro se levantó súper temprano. Se fue con su papá al pueblo. Uy, pero el pueblo siempre quedaba lejos de su casa. Caminaron hasta que por fin llegaron a la venta de burros. Vieron burros fuertes, burros débiles y flacos. Unos muy gordos, otros muy perezosos. Otros un poco tontos, pero había uno muy lindo. Cuando Pedro se acercó, ¡ay!, con su hocico le tocó la mano. ¡Ay, qué lindo burrito!, dijo Pedro. ¡Ay, papá, este, llevémonoslo para la casa! Pues Carlos dijo, ¡está bien! Ese burro se ve joven,
se ve inteligente, se ve trabajador y sí, llevémonoslo para la casa. Fue a pagarlo y mira, Pedro y su burrito, ay, estaban muy felices. Music licensing reimagined. Y seguimos con unos mensajes de interés. No se muevan. Artlist.io. Pues emprendieron su camino a casa. Iban caminando, cuando de repente se encontraron con un señor. Y este señor, ¿para qué comprar un burro si se van a ir caminando? ¡Qué tontos son ustedes! Se seguía riendo de ellos. Carlos y Pedro se miraron. ¡Ay! Ese señor tiene razón, ya compramos el burro. Pues bueno, súbete Pedro, le dijo papá. Y Pedro se subió al burro y siguieron su camino para la casa. Adelante se encontraron con otros señores. ¡Wow! 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 ¡Miren qué niño tan grosero! ¿Cómo se le ocurre? Y él va sobre su burro y su pobre papá cansado caminando. ¡Pobrecito papá! ¡Qué pecadito! ¡Uy! Pedro y Carlos se volvieron a mirar. ¡Ay! ¿Ahora qué hacemos? Sí, como que tienen razón. ¡Ay, no! Pedro decidió bajarse del burro y se subió su papá, Carlos. Se subió al burro y siguieron caminando. Tararara. Cuando más adelante se encontraron con unas señoras bastante chismosas. ¡Uy! ¿Qué le pasa a ese señor? ¡Pobrecito su hijo! ¡Mire caminando tan cansado! Y él sobre su burro. ¡Uy! ¡Qué papá tan desalmado! ¡Pobrecito su niño debe estar cansado! ¡No! ¡Qué mal padre! ¡No! Carlos y Pedro, ¡ay! Nuevamente se miraron. ¡Ay! ¿Y ahora qué hacemos? ¡Ay, no! ¡Uy! ¡Esta gente nada le gusta! Malo si se sube el niño, malo si se sube el papá. Pues fácil, el papá dijo, pues bueno, está bien, para no pelear. Artlist.io. Pues nos subimos los dos. Siguieron caminando y la gente nos seguía mirando. ¡Miren! ¡Pobre burro! ¡Lo van a matar de cansancio! ¡Ush! ¡Qué pecado ese burrito! ¡Con dos personas tan grandes! ¡No deberían irse caminando! ¡Ay!
Pedro y Carlos se volvieron a mirar. ¡Ay, no! ¿Saben qué? Malo si me subo yo, malo si se sube mi papá, malo si nos subimos los dos al burro. ¿Saben qué? Vamos a hacer una cosa, lo más importante que debimos haber hecho desde el principio. Music licensing reimagined. Pues los dos cogieron un palo, amarraron las patas del burro y se lo llevaron a tutado. ¡Tan, tan, 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 tan! ¡Oh! ¡Miren, miren! ¡Esa gente lleva el burro amarrado! Quedaron tan sorprendidos que ninguno volvió a decir absolutamente nada más. ¡Uy, no! Carlos y Pedro por fin dejaron de molestar. Se fueron caminando y cuando salieron del pueblo, bajaron al burrito. Artlist.io. Lo desamarraron y el papá le repitió: si ves, hijo, si intentas agradarle a todo el mundo, terminarás no agradándole a nadie. Tienes razón, papá, le dijo Pedro. Tienes muchísima razón. ¡Ah! ¡Qué tristeza! La gente es muy complicada y cada uno tiene una opinión diferente. Es muy complicado hacerlos felices a todos al tiempo. Tienes razón, mejor nos vamos para la casa. Muy juiciosos, los tres se fueron caminando. Don Carlos, Pedro y su burrito. Cuando llegaron a casa, ya era de noche. Y mira, ay, Pedro estaba cansado. Había sido un día muy largo, pero se quedó pensando. Ay, ya tengo a mi hermoso burro, pero creo que ya entendí y ya sé de qué color voy a pintar mi carreta. Ay, el burrito también estaba asomado en la ventana, muy contento de su nueva casa. Pues al día siguiente, Pedro se levantó súper rapidísimo, fue el primero en levantarse. Artlist.io. Music licensing reimagined. ¿Y sabes de qué color pintó su carreta? ¡De rojo! Ese era el color que él quería. Y mira, cuando su familia se despertó, ¡ay, guau! ¡Pedro, qué hermosa carreta de color rojo! ¡Está preciosa! Toda su familia estuvo muy feliz con el color que Pedro escogió. Y así disfrutaron de su burro, su carreta, y de vender muy bien todos esos alimentos que cultivaban. Desde ese día, Pedro y Carlos son muy felices y trabajan muy duro la tierra para poder conseguir unos alimentos deliciosos que después venden en el pueblo y toda la gente ya dejó de molestarlos. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¡Aplauso para nuestra historia del día de hoy! ¡Uhú!
Music Licensing Reimagined. Bueno, mis amores, y resulta que los niños del San Juan siguen siendo bastante creativos. Espero que ustedes también desde sus casitas. Vamos a ver qué nos cuentan el día de hoy. Ya. Hola, teacher. Es que hoy te voy a leer un cuento muy lindo. Se llama Amigos Fieles. Fieles. Hola, amigos. Yo me llamo Clementina. Y él se llama Ramón, hola. Uy, es que yo me llamo Ramón. ¿Y cómo es el rugido? ¡Wow! ¡No me asustes! No sé. Y todos los días jugarán a la disco. Éramos muy buenos amigos. Ay, ¿dónde está mi amigo Ramón? Yo cuento. Uno. Dos. Cuatro y cinco. ¿Dónde está Ramón? Ramón, ¿tú tienes a Ramón? No. Ay, ya vi. Acá está Ramón. Es Ramón. Tú eres muy chistoso. Y jugamos a muchas cosas divertidas. Y después un día se enfermó y le dijo, Oye, me juganos. ¿Por qué no quieres jugar conmigo? Ay, es que soy muy enfermo. Pues, dame una aromática o algo de eso. Pues le dije, sí. ¿Pero qué te duele, amigo? ¿Qué te duele? Es que me huele por el rugido. Y mira. ¿Qué? Ay, no puedes rugir. Ay, ¿ahora qué hago? Voy a ir al bosque a buscar unas maticas para que te mejores. Toma, voy a buscar miel porque las abejitas me dan miel. Y toma, te voy a dar para que te mejores de tu garganta. Ahorita vengo. La. Pero yo me quiero inventar una canción para ti. Yo tengo un amigo muy bueno, fiel, que me quiere mucho. Todos los días salimos a jugar y a pasear. Siempre lo ayudaré. Ay, vale, ya busqué la miel, las frambuesas. Ahora voy a ir a prepararle el medicamento, un remedio. Toma, y unos días ya se mejoró, entonces dijo, vamos a jugar, sí, vamos a jugar. Y por fin fueron a jugar, porque eran muy amigos. Vamos a jugar a las escondidas. ¿Dónde estás? Ramón, ¿dónde estás? ¿Dónde estará mi amigo? Oh. ¿Aquí? ¡Wow! ¡Y ya pudo rugir! ¡Bravo! ¡Bravo! Y así, la historia de los... ¿cuentos? De los amigos que se querían... ¡mucho! ¡Chao, teacher! ¡Súper! ¡Chao! ¡Muy bien!
bien, espero que ustedes hayan disfrutado mucho, mucho de esta historia, así como yo. Espero que se rían un poquito, ¿vale? Y, por favor, sigan leyendo, sigan aprendiendo y sigan muy juiciosos cuidándose desde casita. Los quiero mucho, mucho. Les mando muchos picos. Un abrazo del oso. Les mando un abrazo del oso así fuerte, fuerte, fuerte. Los quiero mucho. Nos vemos en un próximo programa. Bye, bye. Artlist.io. Music Licensing Reimagined. No olviden visitarnos en nuestro canal de YouTube.